Marcelo Cornellà, que, bueno, como ya saben ustedes, porque es un hombre bastante conocido aquí en la ciudad, en Fuenlabrada, es el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Estamos hablando con él en esta videoconferencia porque hemos visto que ha puesto en marcha una campaña precisamente en esta época que estamos de confinamiento para poder conseguir, para poder comprar test y hacer pruebas de si hay infección de coronavirus en las residencias de mayores. ¿Es así? Correcto. Lo vemos además con mucha necesidad por parte de, bueno, pues de aclarar quién tiene el coronavirus y quién no lo tiene, y sobre todo porque aquel que no lo tenga es separarlos de los que lo tienen, ponerles en otros lugares donde no puedan coger la enfermedad, y también sobre todo de aquellas familias que llevan ya un mes esperando a poder llevarse a sus mayores, que son válidos, son personas como tú, como yo, que andan, que lo único que tienen es que tienen más años que nosotros, pero que no pueden salir de las residencias hasta que nadie certifique que no tienen el virus. Y por lo tanto, nosotros queremos acelerar eso comprando los tests necesarios para poderlos descartar en cada una de las residencias. Me parece una labor absolutamente loable y reseñable, pero esta función de, bueno, de detectar los infectados en las residencias de mayores debería hacerlo, entiendo, la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, correcto. Tendría que hacerlo la Comunidad de Madrid o, en este caso, como se dijo, que la UME iba a asumir el hecho de ayudar a las residencias de mayores, pero no como lo están haciendo. Pensábamos que lo iban a hacer de otra manera. Pero, como sabéis también, el gobierno en su momento, vamos, aquí hay para repartir para todo el mundo. El gobierno en su momento incautó los materiales que eran sanitarios para poderlos ellos repartir entre hospitales. Pero, ¿qué ocurrió? Que se incautó de los materiales de los proveedores de las residencias de mayores. Por lo tanto, ya los proveedores no tenían para poderles dar ni pitis, ni mascarillas, ni nada de material sanitario de los que les hacía falta cualquier residencia. Tampoco las residencias han querido en su momento llamar mucho la atención, porque eso equivalía a tener inspecciones por parte de la Comunidad de Madrid, y eso se traduce en multas. Y que usted lo puede conseguir, ¿dónde lo va a conseguir? ¿Qué cuestan estos Nosotros tests? nos hemos puesto en contacto con un laboratorio que hay en Toledo, y ellos son los que están fabricando test de este tipo, y de hecho los están exportando fuera de España, porque España no ha querido comprárselos. Yo creo que en el trasfondo estamos sospechando que no interesa que se sepa realmente cuánta gente hay, pero es que es vital el tener los test, primero por los sanitarios que se están contagiando, saber quiénes son los que lo tienen del que no lo tiene, sobre todo por separarlos, y también porque sepamos de la población quién tiene realmente los test. Esta mañana mismamente, y te lo comentaba fuera de micrófono, que he visto a dos personas que tienen el coronavirus y tranquilamente estaban paseando a la calle yendo a comprar el pan. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque su hija, en su momento, la hija de uno de ellos, nos lo comentó, y que les están viendo pues que van sin ningún tipo de protección. Y bueno, pues con una temeridad increíble. Entonces, digamos que si no hay test para poder cribar y poder saber cuánta gente hay realmente, pues es complicado. También hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que está pasando la cuarentena en casa, que ni siquiera se les ha diagnosticado el COVID-19 a través de teleoperadores, de médicos que han llamado, pero que nadie ha ido a visitarles, y que tampoco nadie ha ido a hacerles la prueba para ver si están ya curados o no curados. Y es más, salió un dato, me parece que ha sido esta mañana o ayer, en el que hay más de 900.000 personas confinadas en casa con, vamos, están de baja con coronavirus. No está certificado porque no le han hecho test. Claro. Hay una pregunta que quería hacerte, Marcelo, y es, viendo la problemática que hay ahora mismo con las residencias, que ya hay bastantes, bueno, hay algunas ya controladas directamente por la Comunidad de Madrid, ¿cómo se va a organizar todo esto? Porque, claro, hay que entrar en las residencias, hay que llevar el material, pero eso vosotros no lo podéis hacer. A ver, nosotros llevamos denunciándolo, lo sabéis vosotros. Yo he entrado en otras televisiones, en tertulias, y hace más de un mes yo lo advertí. Las residencias no son hospitales, no son clínicas, son espacios, son hogares de los mayores, donde las auxiliares se dedican, pues, a darles de comer, a limpiarles, a cambiarles los absorbentes, o sea, los pañales.
hacerles la cama. Digamos, esa es la función que tiene. Y las enfermeras, solo hay una enfermera. La enfermera que está en una residencia está únicamente para salvaguardar que las dosis que se toma el abuelo son las prescritas por un médico que va una vez o dos veces por semana. Por lo tanto, lo que aquí se ha hecho es que en hospitales, sabiendo que tenía esa persona coronavirus, se le ha mandado directamente a la residencia, pensando algunos que era como un hospital, pero hay muchas residencias que no tienen zonas aisladas como para poder tener en cuarentena a ciertas personas, con, por ejemplo, con el coronavirus. Y es más, si tú no avisas a las resto de personal, de trabajadores, de que esa persona puede tener coronavirus, pues al final ha pasado lo que ha pasado, que casi la mayoría tienen, el más del 50% han tenido la enfermedad. Se ha abierto una cuenta corriente que les vamos a mostrar ahora a continuación en Caja Madrid para todos los que quieran donar, que es un poco el objetivo que pretende esta campaña, es recaudar estos fondos para poder ir a esta empresa de Toledo, comprar estos kits para realizar las pruebas de detección de coronavirus a los mayores que están en las residencias, empezando sobre todo por las residencias de Fuenlabrada, ¿no? Me imagino. Correcto. Vamos a entrar en todas las de la Comunidad de Madrid, si podemos, y ayudar a todas las que podamos en ese sentido, para que las familias de aquellos que no tengan el coronavirus se las puedan llevar a casa y los podamos salvar. Tener en cuenta que en Barcelona, por ejemplo, y el claro ejemplo lo tenéis en mí, he tenido dos fallecidos en la familia. Uno de ellos porque han sido desahuciados completamente y para ellos no había máquina de ningún respirador. En el caso de mi tío, en Igualada, en Barcelona, pues no ha habido respirador. Directamente no la han llevado al hospital, aún sabiendo que le faltaba el aire, y ha muerto por asfixia. Y mi otro primo, el de Albacete, pues ha pasado exactamente lo mismo, porque se le ha quitado a él la máquina para dárselo a otro más joven. Entonces, digamos que si nosotros no nos ponemos en marcha, pues vamos a ver si podemos parar ese exterminio que hay de los abuelos ahora mismo, y que es real, porque no hay material. Es más, de la Comunidad de Madrid se ha dicho esta mañana que con el material sobrante que haya, se les dará a las residencias de mayores. Es decir, lo último de lo último. Y eso es una tragedia, y si entre los colectivos y nosotros no nos movemos, vamos a sumar y a ser un poco más optimista, que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena para poder salvar vidas. Muy bien, ya por último, para finalizar, usted dirige una asociación, la CUMAFU, que tiene más de 1,000 socios. En teoría son todo gente pues por encima de los 50 o 55 años. ¿Cómo está la situación? ¿Hay infectados que conozca usted dentro de la asociación? ¿Cómo están las cosas? Llevamos contabilizados más de 40 fallecidos y tenemos muchísimos. ¿De la asociación? Sí. Y tenemos centenares, no te podría decir exactamente el número exacto, pero tenemos centenares de personas con el coronavirus y que se están recuperando en casa. De hecho, nosotros estamos aportando nuestra granita de arena, llevándoles la comida y dinero si les hace falta para poder pagar la farmacia o lo que le van subiendo de compra a casa, pues para que lo tengan lo mejor posible. Y luego también un seguimiento telefónico que estamos haciendo con todos nuestros socios. Muy bien, pues importante labor, como siempre, la que desarrolla CUMAFU aquí en Fuenlabrada. Muchas gracias, Marcelo Cornellà. Gracias por vuestra difusión.